Hola, ¿qué tal? Soy Lucrecia Ang, cantante mexicana de metal y vocal coach para vírgenes vocales. Y en este video te voy a enseñar a cómo cuidar tu voz cuando estás enfermo de gripa, como yo. Pues bien, yo estoy enferma en este momento y justo quise aprovechar esta oportunidad para hablar del tema, porque muchas veces nos enseñan cómo hablar bien, cómo tener una buena pronunciación, cómo proyectar una voz ante el público, pero pocas veces nos enseñan a cómo cuidarnos en la vida real. Cuando tenemos fiestas, cuando viene el frío, cuando tomamos bebidas muy frías y hacen que estemos roncos. Un ejemplo de esto es cuando tenemos gripa. Por ejemplo, creo que pueden notar cómo mi voz está un poco gangosa, un poco mormada, dado todo el moco que está aquí, ¿no? En medio y las flemas. Es un tema asqueroso, a mí me dan mucho asco los mocos y las flemas, no importa que sean míos, pero es un tema muy natural. Entonces, ¿qué hacer para cuidar tu voz cuando estás enfermo de gripa? Yo recomiendo cosas que me han servido. Y en este video voy a hablar de dos principales. La primera es cuando estés enfermo de gripa, evita hablar. Cuando estamos sanos, estamos acostumbrados a un nivel de voz, a un volumen, a nuestra voz normal. Entonces, cuando estamos enfermos, es posible que estén irritadas nuestras cuerdas, que esté inflamada nuestra garganta. Y para sonar como nosotros tenemos aquí una voz normal, tratamos de forzarlo. Y entonces muchas veces caemos en gritar, en hacer el mismo esfuerzo que haríamos cuando estamos gritando, pero para mantener nuestro nivel de voz cuando estamos sanos. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar hablar en la medida de lo posible. Si tienes que dar alguna capacitación o eres maestro y necesitas hablar ante muchos alumnos, pues es entendible que no lo puedas hacer. Pero aquí va la segunda recomendación. Siempre que tengas que hablar y estés enfermo, asegúrate de estar bien hidratado, de tomar mucha agua, evitar el café y el té, que tengan teína porque esto reseca las cuerdas vocales. Siempre que tomes agua, trata de hacerlo, tomar agua tibia para que no contraiga tus cuerdas y no sientas el... Y el segundo es, si tienes que hablar en público, trata de evitar de, toser. Muchas veces cuando estamos enfermos, se nos atraviesa el gallo. Oigan, hacemos dos cosas, o tosemos a fuerza o aclaramos la garganta con el clásico. Hacer eso repetidas ocasiones lastima nuestras cuerdas vocales. Entonces es bien importante para quitar estas flemas, toma mucha agua y si se te atraviesa, haz algo que suena horrible, pero es algo que te va a ayudar a no lastimar tus cuerdas vocales, es jadear. Es el mismo impulso que haces para expectorar, para sacar las flemas, sin el sonido. Entonces es... Suena horrible, pero es algo que no te va a lastimar las cuerdas vocales. A mí me ha servido muchísimo. Resumen de los consejos. Primero, no hablar. Y si tienes que hablar, hidrátate y evita toser. Evita aclarar la garganta con la voz. Aclara la garganta con agua y con los jadeos. Un tip extra. Cuando necesiten hablar en público y estén enfermos, proyecten la voz en la cabeza. Imagínense que necesitan sacar la voz por los ojos y esto va a hacer que eleven un poco. Ahorita lo estoy sacando, imaginando que saco la voz por los ojos y entonces eso hace que proyectemos nuestra voz. Suena un poco más agudo, sí, pero esto evita el peso en la garganta y este impulso de gritar para mantener nuestro nivel de voz normal, nuestro volumen cuando estamos sanos. Entonces, para hacer esto, imagina que sacas la voz por los ojos, se va a escuchar, vas a escuchar como cuando te tapas los oídos, se escucha mucho, te vas a escuchar por dentro, mucho en los oídos, y esto va a hacer que eleves un poco tu tono. Y esto naturalmente hace que eleves tu volumen. Entonces, voy a hacer la diferencia. Así estoy hablando normal, así hablo normalmente con mi voz de pecho. Esto implicaría, si yo tuviera que hablar en público, implicaría mayor esfuerzo, mayor apoyo y si no lo hago bien, implicaría lastimar mis cuerdas vocales. En cambio, subo la colocación al naso como si sacara la voz por los ojos y puedes darte cuenta cómo suena, sí, un poco más agudo, pero lo proyecto mucho más. Entonces, cuando tengas que hablar en público, proyecta la voz, imagina que lo sacas por los ojos. Sé que suena súper esotérico, pero neta te va a servir muchísimo. Nos vemos en la próxima.
Y espero que estén muy bien en estas fechas navideñas, que no se enfermen, que si son, que si han tenido fiestas o reuniones, que se la pasen súper bien. Y si están enfermos, cuiden su voz. Cuídense mucho y los quiero. Nos vemos en la próxima.